queremos que la sociedad conozca que el objetivo del PNV, del Partido Popular y del PSE es hacer desaparecer las cajas para convertirlas en fundaciones bancarias. Y esto lo quieren hacer en este mismo mes de junio. Sabemos que en estos últimos días han mantenido varias reuniones a escondidas para repartirse los cargos y aprobar, sin debate público alguno, los estatutos de las fundaciones. Euskal Herria Bildu está dispuesto y propone a los agentes sociales, sindicales y políticos de los tres herrialdes la elaboración de un acuerdo de país que garantice que las cajas y Kutxabank sigan manteniendo su carácter social y público. Los contenidos del acuerdo de país entre los partidos políticos, sindicatos y agentes sociales serían los siguientes. En primer lugar, abandonar la idea y la voluntad de hacer desaparecer las cajas y convertirlas en fundaciones en este mes de junio. Así, tendremos un plazo de 6 meses para la consecución de este acuerdo y buscar una solución. En segundo lugar, elaborar un análisis jurídico profundo y compartido para analizar las diferentes opciones que existen y definir la herramienta jurídica que mejor se adecua a nuestro objetivo. En tercer lugar, cualquiera que sea la herramienta jurídica que decidamos, que se garanticen el control público y democrático de las cajas y del banco. De la siguiente manera, además, por un lado, los órganos directivos que sean plurales y proporcionados. Por otro lado, y en lo referente a las asambleas, son las principales herramientas para garantizar el control público y social de los órganos de dirección, que se garantice su carácter plural y proporcionado en estas asambleas, nos parece algo fundamental. Y que se fijen además los procesos para que los citados órganos sean elegidos mediante procedimientos democráticos, como estamos reclamando hasta ahora. En cuarto lugar, proponemos que al ser las cajas y Kutxabank, entidades creadas en este pueblo con el objetivo de proteger a su ciudadanía y a su economía, que el acuerdo de país recoja una actitud firme y pública en contra de que entre capital privado a Kutxabank. En quinto lugar, si en un momento concreto la ley obligase a la venta de un porcentaje de las acciones, se adoptaría el compromiso de activar las medidas previstas en el contrato de integración que llevó a la creación de Kutxabank, como puede ser la compraventa entre cajas o el sistema denominado autocartera. Si las citadas opciones no pudiesen ser puestas en prácticas, planteamos que se adopte el compromiso de crear una sociedad pública que compre dichas acciones. En sexto lugar, el objetivo y a su vez la línea roja será no vender ni una sola acción a capital privado. En séptimo lugar, planteamos que se adopte el compromiso de situar a Kutxabank en una nueva dirección y garantizar así el capital y control público y el carácter social y democrático de las mismas, para apoyar a nuestra ciudadanía y a la economía real de este país, para ofrecer una financiación suficiente a las pequeñas empresas, a las cooperativas y a las y los trabajadores autónomos, para paralizar definitivamente todos los procesos de desahucios, buscar soluciones y trabajar la propuesta de poner en el mercado de alquiler las viviendas de que dispone en estos momentos, para hacer desaparecer todos los productos financieros y los tipos de interés que supongan estafar a las y los clientes, como ha ocurrido con ILRPH, y para hacer cumplir los compromisos adoptados los últimos años en materia de obra social. Y en octavo lugar, planteamos que este acuerdo que proponemos hoy aquí públicamente siga siendo público en su integridad y los agentes políticos y sociales que lo firmen consensúen mecanismos concretos para su desarrollo.